Hola, buenos días. Bienvenidos al curso online de español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy ex profesor visitante de Jamia Millia Islamia en Novarel. Ahora nos encontramos en el módulo 13 del paper Introducción al cine latinoamericano. El título del módulo es Historia del cine latinoamericano 13, el cine chileno. El primer largometraje del cine chileno fue quizás Manuel Rodríguez, estrenado en 1910 y dirigido por Adolfo Urzúa, sobre uno de los patriotas chilenos que más trabajaron por la independencia del país. Sin embargo, el filme chileno más antiguo que se conserva es El Húsar de la Muerte de 1925. Esta película también se basa en la vida de Manuel Rodríguez Ardoíta. La última película muda chilena fue Patrullas de Avanzada del 31 de Eric Page. A pesar del apoyo que Chilefilm, institución creada por la Corporación de Fomento de la Producción, brindó a la industria cinematográfica del país, esta tuvo que enfrentarse a grandes dificultades durante los años 40. Las grandes superproducciones del momento buscaban llamar la atención de directores extranjeros, pero las inversiones no se recuperaban. La comedia de enredos El diamante del Maharajá de 1946 de Roberto de Rigord es un ejemplo de tal tendencia que continuó hasta la década siguiente. Solo a finales de la misma y comienzos de la siguiente encontramos filmes como Tres miradas a la calle de 1957 y Deja que los perros ladren del 61 de Naum Kramarenko, que anuncian la llegada de otro tipo de cine. Vamos a hablar ahora sobre los orígenes del nuevo cine chileno. En los años 50, la Universidad de Chile se convirtió en el centro de una intensa cultura cinematográfica. El cineclub de esta institución promovió la realización de una revista especializada y proyecciones semanales de filmes extranjeros. En 1959 se fundó el Centro para el Cine Experimental que dirigió el documentalista Sergio Bravo. Bravo mostró gran interés en sus documentales por las costumbres populares locales, uniéndose a una tendencia entre los artistas chilenos por recuperar tradiciones que habían caído o estaban cayendo en el olvido. La cantautora Violeta Parra, por ejemplo, popularizó canciones que había recopilado en el entorno rural. En 1964, el demócrata cristiano Eduardo Frei ganó en las elecciones al socialista Salvador Allende. Apoyado por los Estados Unidos, que temían que Chile pudiera convertirse en otra Cuba, Frei se presentó como una alternativa moderada tanto a la derecha como a los partidos marxistas. En este contexto se enmarca la prohibición por parte de la censura del filme Banderas del Pueblo, del 64, en el que Sergio Bravo se centraba en la campaña electoral de Salvador Allende. Los artistas e intelectuales de izquierdas intentaron contribuir con sus obras a un debate que regenerara los discursos de los partidos marxistas. De los grupos de teatro experimental como el Grupo Aleph o Ictus, saldrían muchos de los actores para las primeras películas del nuevo cine. El nuevo gobierno de la Democracia Cristiana llevó a cabo algunas medidas con el fin de solventar el problema de las desigualdades sociales. Sin embargo, muchas de estas medidas favorecieron los intereses norteamericanos. La creación de un consejo para fomentar la producción cinematográfica y la cesión de un porcentaje de taquilla a los productores locales no tuvo gran repercusión, ya que las estructuras de distribución y comercialización no resultaron afectadas y continuaron favoreciendo a las empresas extranjeras. El final de la década de los 60 fue testigo de la veteranía de los nuevos directores. Raúl Ruiz rodó Tres tristes tigres, Aldo Francia, Valparaíso, mi amor, Miguel Littín, El chacal de Nahuel Toro y Elvio Soto, Caliche sangriento. Los tres primeros títulos se pudieron ver en 1969 en el primer festival dedicado al nuevo cine latinoamericano en Viña del Mar. Raúl Ruiz había estudiado en la Escuela de Santa Fe con Fernando Birri, pero al contrario que este, no creía que el neorrealismo documental era la mejor opción estética para el nuevo cine. Su primer largometraje, Tres tristes tigres, de 1968, se inspiró en la obra de teatro del mismo título. El humor negro del filme sigue a tres personajes de la pequeña burguesía, Tito, Amanda y Lucho,
que, ocultando su miseria, recorren los bares de la ciudad enfrascados en conversaciones anodinas y mostrando un gran desapego por la realidad circundante. La película cuestiona géneros, especialmente el melodrama, que está en la base de la obra teatral en la que se basa, y sitúa la cámara en lugares inusitados, evitando así perspectivas ideales. Tres tristes tigres se perdió tras el golpe militar de 1973, pero se conserva hoy gracias a una copia que existía en Uruguay. En Valparaíso, mi amor, Aldo Francia nos cuenta la historia de cuatro hermanos que caen en la delincuencia y la prostitución después de que su padre sea encarcelado por un robo que cometió intentando alimentar a la familia. Caliche Sangriento nos transporta a la Guerra del Pacífico en 1880, que según el filme supuso el comienzo de la penetración imperialista en los recursos naturales de Chile. Pero la película más popular del momento fue El Chacal de Nahuel Toro de Miguel Lillín. Aunque la historia del filme se desarrolla durante el anterior gobierno, el presidido por Alessandri, el filme logró denunciar las limitaciones de la política social del gobierno democristiano. Basado en hechos reales que Lillín investigó rigurosamente para la construcción del guión, El Chacal cuenta la vida de un campesino analfabeto que, en estado de embriaguez, asesinó a una mujer y a sus cinco hijas, fue enviado a la cárcel, donde se reformó y aprendió un oficio, y que fue finalmente condenado a muerte. La película es una clara diatriba contra la moral de las instituciones públicas que no mejoran las míseras condiciones del campesinado, pero que se atreven a juzgarlo. Vamos a hablar ahora sobre la etapa de Unidad Popular. La película de Litín contribuyó sin duda a que la Unidad Popular, una coalición de partidos de izquierda, ganara las elecciones de 1970 y llevara a la presidencia a Salvador Allende. El nuevo presidente del país se tuvo que enfrentar a los conflictos internos de la coalición que lideraba, un Congreso adverso a sus medidas y una derecha sometida a intereses extranjeros. Mientras Allende nacionalizaba los recursos mineros y los bancos, varios cineastas celebraban el nuevo orden proponiendo un cine nacional, popular y revolucionario que se concentrara en las historias de los líderes y movimientos obreros. Miguel Lillín se hizo cargo de Chile Films, institución pública desde la que intentó materializar sus ideas sobre un nuevo cine. Sin embargo, tuvo que hacer frente a una gran hostilidad burocrática que le llevó a renunciar al puesto 10 meses después. Los cineastas desarrollaron su trabajo fuera del entorno de la institución, aunque utilizaron los equipos de la misma en ocasiones. El 11 de septiembre de 1973, el golpe de Estado militar puso al general Augusto Pinochet en el poder, comenzando así la dictadura cívico-militar que sobrevivió hasta 1990. Estos años fueron testigos de sistemáticas violaciones de derechos humanos por parte del gobierno. Tras el golpe militar, Lillín tuvo que terminar La Tierra Prometida en París, donde se exilió. El filme habla de los campesinos desposeídos por la crisis de finales de los años 20 que vagan por el sur de Chile en busca de trabajo y de sus anhelos revolucionarios personificados en el líder campesino José Durán y la rebelión socialista de Marmaduke Broken. En los años anteriores al golpe, Raúl Ruiz se mostró como el director más prolífico. Para él, el cine de los que apoyaban a Unidad Popular debía moverse entre el activismo cinematográfico, el cine oficial y el cine de expresión. Su largometraje, La Colonia Penal, del 71, se basó en la obra de Kafka en la colonia penitenciaria. El filme sigue a un periodista que viaja a una antigua colonia penitenciaria en una isla del Pacífico que se ha autoproclamado República Independiente. Todos los habitantes de la misma, todos hombres, visten uniforme militar. Lo que para algunos críticos fue un ejercicio lúdico, fue para otros una premonición de lo que vendría después tras el golpe. El cortometraje Ahora te vamos a llamar hermano, rodado en 1971, habla sobre la pobreza de una familia mapuche y ensalza a Allende. Como Tres tristes tigres, la comedia Nadie dijo nada, también del 71, está protagonizada por personajes que recorren los bares de la ciudad. En este filme se trata de tres poetas en busca de un argumento para un cuento.
El mundo intelectual de la pequeña burguesía de comienzos de los 70 aparece aquí como marginal. El realismo socialista de 1973 muestra las cambiantes posiciones políticas en Chile con las historias de un publicista de derechas que se convierte en un activista de izquierdas y un obrero que termina defendiendo la derecha radical. Vamos a hablar ahora sobre cine, dictadura y exilio. La radicalización política de Chile es analizada en el documental La batalla de Chile de Patricio Guzmán. Está compuesto por tres películas: La insurrección de la burguesía, El golpe de Estado y El poder popular, y fue editado en Cuba en el exilio. En Chile solo se pudo ver a partir de 1996, 6 años después del final de la dictadura. En el Carrete Mágico, John King recuerda la escena en la Batalla de Chile en la que el camarógrafo argentino Hans Hermann filmó su propia muerte en junio de 1973 cuando fue disparado por unos soldados mientras rodaba. Hermann fue uno de los muchos cineastas asesinados o desaparecidos por la violencia militar en Chile. Los directores más notables del momento salieron del país con excepción de Aldo Francia, que trabajó de médico en Valparaíso. Mientras el nuevo gobierno destruía la poca infraestructura cinematográfica del país y quemaba el material fílmico. Hasta finales de los años 80 apenas se realizarían películas en el país. Los cineastas chilenos en el exilio continuaron, sin embargo, su carrera cinematográfica. El primer largometraje de Raúl Ruiz en Francia fue Diálogo de exiliados en el año 74, que narra en un tono irónico y mordaz las tribulaciones de un grupo de exiliados chilenos en París. El filme no agradó a los exiliados, que no estaban preparados para una crítica paródica de la izquierda chilena. Ruiz buscó entonces trabajo en la televisión francesa, que lo recibió con los brazos abiertos. En sus películas posteriores, la idea del hogar ausente es central. Miguel Lithín llegó al México del gobierno de Echeverría, que lo recibió con entusiasmo. Prueba de tal hecho fue el apoyo financiero que el cineasta chileno recibió para la producción internacional de Actas de Marusia en el 1975, sobre el levantamiento de trabajadores salitreros en el norte de Chile y la represión que sufrieron por parte del ejército. Lithín también adaptó a Alejo Carpentier en El recurso del método del 77 y a Gabriel García Márquez en La viuda de Montiel en 1979. Más tarde, en 1982, el chileno realizó el primer filme de color nicaragüense, Alsino y el Cóndor, una coproducción entre México, Nicaragua, Cuba y Costa Rica, ambientada durante la lucha sandinista contra Somoza a finales de la década de los 70. En 1985, el cineasta regresó clandestinamente a Chile para rodar Acta General de Chile sobre la realidad sociopolítica del país. El documental, de 4 horas de duración, recorre la historia reciente del país y rinde tributo a Salvador Allende. El cine del exilio se concentra generalmente en denunciar la dictadura de Pinochet y en numerosas ocasiones en reflejar las condiciones del exilio. Mientras que Llueve sobre mojado del 75 de Elvio Soto y la canción No muere, Generales del 75 de Claudio Sapián proponen salvar la supuesta unidad utópica de los que perdieron ante la dictadura, los filmes 2 años en Finlandia del 75 y Presencia lejana del mismo año de Angélica Vázquez se concentran en las dificultades de la vida de los chilenos en el extranjero. Vamos a hablar ahora sobre el cine chileno de la democracia en los años 90. En 1988, el pueblo decidió en un plebiscito que Augusto Pinochet no seguiría en el poder, lo que sentó las bases para las elecciones democráticas del año siguiente y comenzando así la transición chilena a la democracia. Ya en 1987, Pablo Perelman pudo rodar en Chile, aunque con financiación del Comité Nacional de Cine de Canadá, su largometraje Imagen Latente, que sin embargo no se estrenó hasta 1990. La trama narra las tribulaciones de un fotógrafo profesional que indaga sobre la desaparición de su hermano, a la vez que cuestiona su propia posición política como artista, al estilo de Sergio en la película cubana Memorias del Subdesarrollo. Dos estrenos de calidad abren la nueva década en Chile: La frontera de Ricardo Larraín
y La Tierra Prometida, película que Lintín había comenzado en el 73 en Chile y terminado en Cuba en el exilio. El filme de Larraín está ambientado en los últimos años de la dictadura de Pinochet y cuenta la historia de un profesor de matemáticas que es condenado a la pena de relegamiento en el territorio llamado La Frontera al sur de Chile, donde bajo un férreo control institucional rememora el exilio que lo separó de su hijo y conoce a una refugiada de la Guerra Civil Española con la que mantiene una relación llena de contradicciones. El Fondo Nacional para el Desarrollo Cultural y las Artes, Fondart, fue creado en 1992 con el objetivo de promover las artes y conservar el patrimonio cultural del país. Esta institución apoyó el cine chileno en los años siguientes. El mismo año se estrena, casi 20 años después de su rodaje y con gran éxito de crítica, Palomita Blanca de Raúl Ruiz, sobre la relación amorosa entre un chico adinerado y una joven de clase humilde. Gustavo Graet Marino rueda a su regreso de Alemania Johnny 100 pesos, que se estrena en 1993, sobre un estudiante de 17 años envuelto en el robo de un videoclub que se le escapa de las manos. Con toques del cine de acción y suspense, el filme capta también la atmósfera social de los primeros años de la transición. En 1994 se ve un aumento de la producción cinematográfica en la que destacan Amnesia de Gonzalo Justiniano sobre un campo de concentración durante la dictadura y Los náufragos de Miguel Lidín, que sigue a un exiliado a su regreso a Chile mientras éste intenta comprender lo que le sucedió a su familia durante la dictadura. Quizá el gran evento cinematográfico de 1995 fue la segunda restauración de la película muda de 1925, El Húsar de la Muerte, el único filme que ha sido declarado Monumento Histórico Nacional. Quizá el evento cinematográfico de 1995 fuera la segunda restauración de la película muda de 1925, El Húsar de la Muerte, el único filme en ser declarado Monumento Histórico Nacional. En 1997, Patricio Guzmán regresa a las pantallas con Cine, la memoria obstinada, en el que el cineasta narra su regreso del exilio con una copia de La Batalla de Chile y se encuentra con los protagonistas de la misma. Andrés Wood debutó en 1997 con el éxito Historias del Fútbol, que cuenta en tono de comedia y pinceladas dramáticas tres historias con el balompié como denominador común. Un año después se estrena El Desquite, que basado en la obra de teatro de Roberto Parra Sandoval, nos transporta a principios del siglo XX. Se trata de una historia de amor y venganza entre una mujer que había sido rescatada de niña de una inundación y un terrateniente que la deja embarazada y luego la rechaza. Larraín regresó en 1998 con El entusiasmo, que contó con el apoyo económico de Francia y España, pero que no logró el éxito de su anterior filme. Con una historia sobre una familia que se instala en una ciudad fronteriza para crear una empresa de turismo de aventura, la película analiza las ambiciones mercantiles del Chile contemporáneo. El mismo año es Guinguillo de Sergio Castilla, que cuenta las aventuras de un niño forzado a vivir en Chile cuando sus padres regresan del exilio. La década termina con El chacotero sentimental de Cristian Calat, protagonizada por el DJ Rampi, que trabaja en una emisora de radio a la que los oyentes llaman para contar sus historias. La película rompió con las temáticas más políticas que definían el cine chileno. El chacotero sentimental inauguró una serie de filmes de éxito, entre los que se encuentran Sexo con amor del 2003 o Machuca del 2004, con los que el cine chileno entró en el nuevo milenio. Vamos a hablar ahora sobre un nuevo siglo para el cine chileno. El 2000 abre con Coronación de Silvio Caiossi, basada en la obra homónima de José Donoso y que logra un amplísimo reconocimiento internacional. En el año 2001, Taxi para tres de Orlando Lubert obtiene la Concha de Oro en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. En el género del documental son notables Aquí se construye o Ya no existe el lugar donde nací, del año 2000, de Ignacio Agüero. Del mismo año, Pasos de baile, de Ricardo Larraín.
y del año siguiente un hombre aparte de Iván Osnovikov y Bettina Perut, por mencionar algunos. Raúl Ruiz rueda de nuevo en Chile tras décadas de trabajo en Francia y lo hace para el largometraje Días de campo con gran éxito de crítica. En el filme, dos hombres entrados en edad conversan en un bar de Santiago como si estuvieran muertos. Del mismo año es Machuca de Andrés Wood, cuyo éxito llega a superar las fronteras nacionales. Ambientada en los últimos días del gobierno de Salvador Allende, justo antes del golpe militar, describe la amistad y deterioro de la relación entre dos muchachos de clase social distinta que se han conocido gracias a la iniciativa del padre McEnroe de educar a los niños de diferentes orígenes económicos sin discriminación. Y terminamos aquí este módulo dedicado al cine chileno. Muchas gracias.